Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Play Again y a una nueva entrega de Vecinos de Montepinar Remember, esta sección donde recordamos a algunos de los personajes más clásicos de La que se avecina y además os traemos vuestra opinión, la que nos habéis dejado a través de las redes sociales. Pero primero, como siempre, dentro intro. Pues bueno chicos, en esta entrega de Vecinos de Montepinar Remember vamos a hablar del personaje de Bruno Quiroga interpretado por el actor Luis Merlo. Primero os voy a dar una breve opinión, aunque por supuesto tenéis la entrega completa de Vecinos de Montepinar sobre este personaje en el canal. Os la dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y la verdad es que yo tenía muchas ganas de que Luis Merlo formase parte de La que se avecina desde que llegó, básicamente. Desde que empezó la serie. La verdad que fue una pena que Luis Merlo no fichara por La que se avecina cuando hubo el cambio entre Aquí no hay quien viva y La que se avecina, pero bueno, el actor declaró que le habían ofrecido un papel que era como Mauri pero sin Mauri y que verdaderamente no le llamaba mucho la atención. La verdad es que también tuvimos suerte de que no fichara en ese momento por La que se avecina, porque bueno, porque interpretaría finalmente a Bruno, que ahora vamos a hablar de ello, que me parece un gran personaje, y también porque pudimos disfrutar de una gran interpretación del actor en la serie El Internado, de Antena 3, donde en este caso hizo de Héctor de la Vega, o bueno, de Samuel Spy, que yo creo que a estas alturas nadie me va a decir que eso es un spoiler. La verdad es que el personaje de Bruno a mí me parece muy divertido, muy loco, un personaje que yo creo que ha ido evolucionando muy bien, aunque ha tenido altibajos. Ha habido temporadas que el personaje ha evolucionado mucho, ha habido temporadas que el personaje ha estado parado y luego otras que verdaderamente ha sorprendido mucho. Para mí es un personaje que tengo muchas ganas de ver su evolución en la 13ª temporada de La que se avecina, ver exactamente a qué se va a enfrentar este personaje. Y por aquí debajo estoy poniendo vuestra opinión. Hay muchos que os gusta, otros que os parece a lo mejor un poco pesado, muy divertido. Muchos, por supuesto, elogiáis a Luis Merlo, que os encanta el actor y que estáis encantados de que aparezca en La que se avecina. Y yo creo que la verdad que es un personaje muy bueno, que ya va a llevar un total de 4 temporadas y media, que parece poco, pero lleva ya, contando la temporada 13, mucho tiempo Luis Merlo en La que se avecina y, por supuesto, durante muchísimo tiempo más. Si por supuesto no pudisteis dar vuestra opinión sobre el personaje, os animo a que lo hagáis justo debajo del vídeo en los comentarios, que me deis vuestra opinión sobre el personaje de Bruno Quiroga y por supuesto sobre el actor Luis Merlo. Espero que os haya gustado este vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no os ha suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.